down on the floor. Hola, muy buenas a todos, gente de YouTube. Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer. Y vamos a jugar al Minecraft, al modo un jugador, y vamos a crear un mundo nuevo. Un mundo nuevo al que le vamos a llamar Marsupilandia. ¿Qué vamos a hacer en Marsupilandia? Pues va a ser un mundo en el que vamos a jugar en modo creativo. Más opciones del mundo, a ver, permitir trucos, cofre de bonificación, tipo del mundo, no sé qué. Vale, aceptamos y lo creamos. ¿Qué vamos a hacer en este mundo? Pues veréis, amigos míos. Perdonad porque esté en otra parte de la casa. Hay un poco más eco de lo normal, pero es porque esta habitación tiene esta estructura y no puedo hacer otra cosa. Genera más eco que mi habitación. De hecho, mi habitación es el lugar de la casa que menos eco tiene y el que más feliz me hace a la hora de grabar. Y lo que quería deciros era que lo que hago aquí es en la única zona de la casa donde hay una mesa y aire acondicionado, y estoy probando que ver si aquí puedo grabar a gusto, porque el ordenador portátil en verano se me calienta una barbaridad. Digo, pues a ver si con el aire acondicionado, aunque la calidad de sonido pueda empeorar un poquito, pues al menos podemos jugar bastante a gusto y no se laguea. Bueno, lo que os estaba diciendo. ¿Para qué quiero un mundo en modo creativo? Pues bien, el otro día estaba yo con mi amigo Jordi. Nos podéis recordar a ambos del vídeo que subí de Minecraft TNT, donde salimos cada uno volando dispersos por el universo utilizando catapultas de TNT y todo eso. Muy bien, pues estaba viendo cómo jugaba y se nos ocurrió la idea de hacer y construir algo que la verdad es que me parece muy, muy, muy inquietante y que me ha gustado la idea. Y digo, pues voy a construirlo. Y dijimos, pues estaría súper guay si lo construyéramos, o si lo construyera yo, aunque me gustaría abrir este mundo y que él pudiera entrar de vez en cuando y ayudarme a construirlo. Estaría guay si lo construyéramos sin que los suscriptores supiera qué es. Para eso, primero hay que hacer unos cuantos preparatorios. Voy a necesitar esto y esto. Muy bien. Bueno, y un par de cositas más. Esto de aquí. ¿Cuántos capítulos puede ocupar esta construcción? Pues no os puedo dar una fecha exacta. Pero intentaremos hacerlo lo más rápido posible. Si os aburrís mucho mientras construyo, me lo decís y es que quiero irme a un páramo que no sea todo nieve. Si os aburrís mucho mientras construyo, pues me lo decís y cortaré partes. Y bueno, si os hace llevadero, me lo decís también y ya está. Voy a buscar una zona donde no haya tanta nieve, ni tantos árboles, ni tanto. Más una llanura, un plain. Y ahora nos vemos. No voy a engañar, este me parece un buen lugar. Y lo primero que tengo que hacer es igualar todo el suelo. No sé a qué altura lo voy a hacer, pero imagino que esta será la altura idónea, si no me equivoco. Así que todo lo que no esté a esta altura va fuera. El ancho y todo eso ya lo iréis viendo. Esto se compone de varias cosas. Y ya os digo, ¿qué vais a ganar vosotros con esto? El primero que descubra lo que estoy construyendo será el primero en probarlo. Así os lo digo. Lo que construya aquí, sea lo que sea, va a servir para que, por medio de concursos con vosotros, podáis entrar aquí conmigo, ya sea por Hamachi o por cómo lo montemos, y entonces podamos disfrutar juntos de un mapa con suscriptores. Yo creo que puede estar muy gracioso. Vale,
Lo primero que voy a necesitar, en verdad estoy haciendo el gilipollas porque lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Tenemos que... Vale. Muy bien. Lo primero de todo, amigos míos, es hacer un cráter enorme, pero un super cráter. Y para ello voy a utilizar un montón de dinamita. No soy experto usando la dinamita y os vais a dar cuenta enseguida. De hecho, es que no tengo ni puta idea de cómo se usa prácticamente. Entonces, pues lo que he pensado yo es... Hace falta que haya redstone para que se activen todas. Eso lo sabéis, ¿no? Yo imagino que sí, porque sois más pros que yo. Sabéis que yo juego por divertirme y por divertiros, no para enseñaros nada. Pero esta construcción me parece algo bastante guay y por eso me dedico a hacerla. Muy bien. Lo primero que quiero hacer es hacer unas pruebas con redstone. A ver si esto así funcionaría. Me pregunto si esto, así en línea recta, podría llegar a activar el circuito. Ahora volveré y le daré matuca. Sabéis a lo que me refiero, ¿no? Esto así en línea recta y aquí, solo por ver si así funcionaría. Vale, sé que funciona, pero... Por lo que veo, solo se ha activado una parte. No sé exactamente si a lo mejor hubiera hecho dos filas y se hubiera activado o si hubiera necesitado de otra manera. Bueno, lo importante es que hemos conseguido hacer un cráter, pero vamos a necesitar mucho más. Voy a necesitar otro cráter muy similar aquí. Vale. Esta vez vamos a hacerlo más a lo grande. Muy bonito, muy bonito. Es usted. Ta, 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 ta. Estoy haciendo el imbécil cuando me puedo ir de espaldas caminando y plantando TNT como un loco. Vale. Esto se va fuera todo. Porque si no, no puedo plantar el redstone. No soy muy hábil en modo creativo, la verdad, porque no soy de utilizarlo nunca. Pero todo se aprende. Y con ganas, y ganas tengo, y sobre todo de pegarme vicios masivos. Vale. Aquí... ¿Qué ha pasado aquí? Esto... Sé que se puede hacer. Así que no vengáis con tonterías, porque se puede. Sí. Y ahora, si no me equivoco, incluso podría hacer esto. Vamos a ver cómo ha quedado esto. Solo mitad. Solo se, desde un principio solo se había encendido la mitad. Claro, después al explotar pues provocan que exploten un montón más. Pues vamos a continuar con esto. Un poquitín más. Pequeña prueba de ponerlo solo por un lado. ¿Qué hemos activado? Hombre, al final todo. Pero bueno, ¿qué quiero hacer ahora con todo esto? Pues bien, lo primero que necesito hacer es rellenarlo todo, absolutamente todo, a esta altura, de arena. ¿Que va a ser una paliza? Sí, pero es necesario. No he dicho que fuera a ser fácil, ni poco complejo, ni poco complicado. Es una construcción que vamos a optimizarla al máximo, porque se podría hacer sin todas estas parafernalias, no nos vayamos a engañar. Pero vamos a hacerla, ya que la hacemos de un modo curioso, que nos guste.
Bueno, desde el primer día me podéis ir diciendo en los comentarios ya qué os parece que estoy construyendo. Pero yo creo que hasta que no hayan pasado no sé cuantísimos capítulos, aunque no lo voy a hacer muy largo, ya os digo, nadie va a tener ni puta idea. Barra... Era time set 0. O barra set time. Era time set pero con espacio. Vale. Voy a continuar. Hay arena por aquí, arena por allá. ¿Por qué lo relleno con arena? Una, me gusta la arena. Está lograda para ser una de las pocas cosas que tiene físicas en Minecraft. Me gusta la arena, en serio. Y la otra, pues justamente lo utilizo para utilizar sus físicas, ¿no? En plan de, me da igual cuántos bloques haya en cada parte, tengo que rellenarlo todo, pues utilizo arena. Además, el modo creativo es muy fácil, vas volando, te vas moviendo, lo vas rellenando todo. Podrías ir así, haciendo el loco si quisieras, pero hombre, la liarías seguro, como estoy haciendo yo. Estos de aquí sobran. Y como modo creativo tienen más fuerza que Samson. Bueno, pues es ir rellenando así todo. Va a ser una paliza atroz y por supuesto no voy a grabarlo todo porque vais a pensar que soy sumamente gilipollas. Voy a continuar con esto un ratito. Parece una real locura, la verdad, pero mira, ya va cogiendo forma esto, ¿eh? Ya hay un buen trozo con arena, que sí, que aún falta una millonésima parte, pero ya hay un buen trozo, voy a continuarlo y a ver hasta dónde llegamos. Usando nuevas técnicas, he construido este muro en un momento. Vamos a ver la técnica en qué consistía. Técnica que consistía en más o menos a una altura así. Vamos volando, poniendo bloques así. El siguiente bloque ya lo pone en más cerca hacia nosotros y solo tienes que cada vez que construyas una columna y media o así, haces un pasito hacia atrás, ¡pap! Ahí lo tienes. Cuando has construido la columna y el primer cuadradito sale, pegas un pasito hacia atrás y estando a esta altura no hay temor. De hecho, te puedes echar un poquito más hacia atrás si quieres y no puedes cagarla, solo tienes que mantener pulsado el botón o pagarle a tu hermano o a tu primo o a tu hermana o a tu tía para que haga la faena por ti. Y bueno, y esto se va construyendo bastante fácil, la verdad. Costoso y con tiempo, pero muy muy fácil. ¿Conseguiréis adivinar qué voy a construir? Hombre, de momento solo veis la base, ¿no? ¿Para qué querré una base de arena, no? Te puedes estar preguntando. ¿Y qué es eso de que el primero que lo adivine será el primero en probarlo? Y que esto lo voy a utilizar para jugar con algún que otro suscriptor que se gane entrar aquí. No lo sé. No sé qué puede significar todo esto. Solo espero que haya mucha gente que lo adivine. Y desde luego, yo sabéis que leo todos los emails y el primero que adivine lo que es será el primero en probarlo de verdad. Y en probarlo grabado conmigo. Muy bien. Para que veáis que se va construyendo, he construido una fila entera delante vuestra y que se tarda. Minuto y medio, dos minutos. Pues poco a poco se va construyendo. Y así lo vamos a hacer. No quiero hacer los capítulos de construcción muy largos porque nunca he estado construyendo con vosotros y no sé cómo os los vais a tomar. Así que en breve vamos a acabar este. Pero espero muchísimo apoyo por vuestra parte. Esta construcción es lo que viene antes de la serie Survival. Quiero que me dejéis muchas ideas para la serie Survival, muchos mods, muchos lo que queráis, porque como lo voy a jugar en Windows no voy a tener ningún problema. Eso sí, a lo mejor la calidad de sonido empeora, pero son cosas que pasan, ¿no? Donde las dan, las toman. Qué bien, se va construyendo fácil, ¿eh? Va a anochecer dentro de poco, por lo que veo. Ya llevo un buen rato construyendo. Pero vais viendo, no... O sea, no cuesta tanto como parece.
De momento he elegido hacerlo de ancho desde aquí, desde donde está el muro, hasta aproximadamente donde está construido, así, largo, y cerraré esto. Y después, si necesito más espacio, pues construiré más, no pasa nada. Así que nada, viendo por aquí la luna y viendo por allí el sol, volando en el infinito mundo de Minecraft, un juego con miles de experiencias y oportunidades, yo me despido aquí. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo, dale like si te ha gustado, suscríbete a mi canal si no estás suscrito aún, deja todos los comentarios que quieras, comparte mis vídeos con tus amigos, sígueme por Facebook y por Twitter, y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete o muere!